Muy bien, pues otra vez muy buenos días a todas y a todos. Mucho gusto en saludarlos. Vamos con nuestra tercera sesión de este diplomado en derechos político-electorales como derechos humanos o derechos humanos político-electorales, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hemos ya dado algunos conceptos, clasificaciones, ¿no? Ahora quería más o menos decirles justamente a partir del estudio de las proclamas de la libertad de derechos, ¿no? Que les he hablado de los derechos de primera, de segunda generación. Y pues únicamente para ya ahora sí centrarnos, ya vimos desde luego ayer el tema de los derechos político, el ya político electorales, como cuáles son su conceptualización, sus vertientes, pero y no hay discusión, insisto que son una rama de los derechos humanos que desde luego, si atendemos una categoría de los derechos humanos, en tanto que son derechos que pertenecen a los humanos que adquieren la categoría de ciudadanía, ¿no? De ciudadanos. Entonces, decíamos que desde la primera proclama de los derechos del hombre, podríamos identificar los derechos de que son de la primera generación, que son las libertades fundamentales, los derechos civiles y los derechos políticos, ¿no? De ahí encontramos, pues, desde luego, un montón de derechos que son derecho a la vida, derecho a la igualdad y prohibición de discriminación, la igualdad entre hombres y mujeres, igualdad ante la ley, la libertad de la persona, ¿verdad? El derecho a la integridad y seguridad personales, ¿no? La libertad de trabajo, profesión, industria o comercio, libertad de expresión, libertad de conciencia, libertad de imprenta, libertad religiosa y de culto, derecho de acceso a la justicia, a la irretroactividad de la ley, derecho de audiencia, debido proceso legal, seguridad jurídica para procesados en materia penal, seguridad jurídica en las detenciones de la autoridad judicial, seguridad jurídica en los juicios penales, derecho a la inviolabilidad del domicilio, derecho de propiedad, sexuales reproductivos, acceso a la formación, a la información, perdón, derechos a la protección de datos personales, derechos de petición, derecho a la educación, a la salud. En fin, pues un catálogo impresionante de derechos humanos que pertenecen a este conjunto natural del primer concepto como hombre, como ciudadano, ¿verdad? Como hombre y como ciudadano. En la segunda generación ya se generaron estos derechos económicos, sociales, culturales, son los famosos derechos DESC, que se les conoce en la teoría, ¿verdad? Que son, pues, justamente a todos estos que tienen que ver justamente con la libertad económica, con las conquistas sociales, ¿no? Con el tema de la cultura. Y en la tercera generación, que hay quien dice que hay segunda, tercera, ya estamos en la cuarta generación, y hay quien reconoce hasta siete categorías. En fin, como veíamos ayer en el artículo segundo, en el caso de nuestro país, se agrupan o se corresponden a grupos de personas o colectividades que comparten identidades e intereses comunes, como en nuestro caso, el grupo de las personas indígenas, ¿verdad? De los pueblos originarios. Entonces, ya hemos conversado también, ¿no? Que para el ejercicio o el ejercicio de los derechos políticos supone un ejercicio efectivo de la democracia, donde pues digamos, hay una imbricación de conceptos. Estado constitucional de derechos implica un Estado democrático, justamente exige las vías, una división de poderes y las vías constitucionales para poder reclamar esos derechos. Ahora veremos los principios de los derechos humanos, bueno, más adelante, desde luego, pero hemos visto que en uno de los principios identificados, identificables de la interpretación de los derechos humanos, es su progresividad, ¿no? Eso es muy importante que tengan ustedes. Cuando ustedes tengan esa visión de que tienen que ser interpretados de la manera más amplia para que las personas puedan disfrutar y tener garantía de su ejercicio, tienen que entender que la interpretación que hagan las autoridades, los tribunales de los mismos, pues justamente se hagan en esa integridad de goce para que todos los ciudadanos puedan ejercitarlos. Y este principio de pro persona, desde luego que lo leíamos ahí en el artículo constitucional, implica
que en cualquier interpretación en donde pueda haber duda de cuál es la magnitud o cuál es el derecho respecto de una persona, pues siempre hay que preferir aquella que maximice o que priorice el derecho de una persona. Y de la otra manera, aquellas restricciones a los derechos fundamentales, que es otro principio del que no hemos hablado mucho, pero que es fundamental que lo entendamos, es que ningún derecho realmente es absoluto como tal, ¿no? Hay derechos que por sí mismo claramente que se agotan entre dos opciones posibles. Por ejemplo, el derecho a la vida es tenerla o no tenerla, ¿no? No se puede tener un medio derecho a la vida o un derecho, digamos, intermedio entre la vida y la muerte o la no vida, ¿no? Entonces, desde luego, a partir de esos derechos, o la libertad, ¿verdad? La libertad se tiene o no se tiene, ¿no? Pues de ahí en fuera falta un montón de derechos donde se puede expresar que el ejercicio de los mismos, por ejemplo, puede perjudicar derechos de tercero, puede afectar derechos de tercero, y ahí es donde se establece que ningún derecho que en su ejercicio tenga un ser humano, por muy derecho fundamental o humano que sea reconocido por la Constitución de los tratados, pues su ejercicio nunca es absoluto, siempre está sujeto a restricciones propias del derecho específico. Claro, esas expresiones de limitación únicamente tienen que estar previstas, evidentemente, en los tratados internacionales, en el derecho positivo mexicano, constitucional, pero también estas limitaciones pueden estar sujetas a revisión para ver si son, en efecto, proporcionales, equitativas, idóneas y necesarias para que se tenga que limitar el derecho fundamental del que estemos hablando. Perdón. Entonces, es muy importante que entendamos este concepto, de verdad, de la progresividad de los derechos humanos. Permítanme que vamos a presentarla. Vamos a seguir con la presentación, que es más que el contenido, es un poco la guía que estamos teniendo en esto, en esta materia. Sí, ahora, quizá nos quedamos ayer exactamente justamente en este tema de distinguir cuáles son los derechos políticos como tal a los derechos político-electorales. Sí hay distinción, tratábamos de explicar el día de ayer. Entonces decíamos que siendo los derechos políticos una categoría de los derechos humanos o fundamentales, debemos distinguir de los propiamente electoral, que son aquellos que se ejercitan en el desarrollo y ejecución de los procesos electorales, las elecciones. Y ahora, en estos procesos de democracia participativa que tenemos, la consulta popular, la revocación del mandato, ¿verdad? Estos, desde luego, que al expresarse también mediante la elección de un voto, entonces también son considerados derechos político-electorales, ¿no? Entonces es muy importante que identifiquemos que todos los derechos político-electorales son derechos políticos, de ahí su nombre, pero no todos los derechos políticos son derechos político-electorales, ¿no? Entonces tiene que estar identificado un proceso de sufragio y el desarrollo de un proceso electivo o de decisorio, democrático decisorio, como es el caso de estos instrumentos de participación ciudadana, que por cierto, a lo largo de la República podemos encontrar diversos estados que regulan diversos procesos de participación ciudadana, no todos son iguales, pero ya a nivel federal sabemos, insisto, que estas consultas, iniciativa popular, consulta popular, revocación de mandato, y hay todavía varios, incluso insisto, que se establecen, por ejemplo, en la Ciudad de México, está este tema del presupuesto participativo, varios sistemas de democracia participativa, democracia más directa, y en ese sentido, pues desde luego la participación en los mismos constituye el ejercicio de derechos político-electorales. Entonces, no sé si hasta aquí haya alguna cuestión, alguna pregunta, alguna moción, algún tema que quieran preguntar, precisar, aclarar, para que sigamos en su caso. Seguimos entonces, ya saben, me pueden levantar la mano tan pronto, tal como lo han hecho hasta el momento. Entonces,
Entonces, derechos ciudadanos, ¿no? Estas categorías, decíamos ayer que, y justamente lo conversaba con un colega, con el maestro Alfonso Herrera, que es un gran experto en esta materia, ¿no? Que uno de los grandes problemas de la teoría de los derechos humanos es esta compleja determinación de los mismos, ¿no? Derechos humanos, derechos ciudadanos, derechos políticos, derechos fundamentales, derechos. Y un poco llegábamos a esa conclusión, ¿no? Creo que desde el punto de vista del ejercicio práctico de los mismos, lo más importante es identificar a todas las categorías como sinónimos. Claramente, algunos de ellos pueden ser identificados desde la matriz a la que están dirigidos. Por ejemplo, los derechos políticos, pues claramente, pues están, ya quedamos, son derechos de la ciudadanía, están imbricados en el concepto de Estado democrático y tienen estas vertientes que habíamos platicado, ¿no? Votar, ser votado, asociación y afiliación. Y entonces, pero también se les puede llamar, recuerden ustedes la primera clase donde Juan Ignacio nos decía, Bilbao nos decía, oigan, a ver, es que yo lanzo la primera provocación, los derechos políticos son derechos humanos y ya llegábamos a toda esta consideración en donde, bueno, pues desde luego ya hemos reiterado, ¿no? Que son una categoría de los derechos humanos y en general los derechos humanos siempre tendrán para su ejercicio la restricción básica de la capacidad personal para el ejercicio de los mismos, entre otras, ¿no? Pero ya decíamos además que los límites que se interpongan a las mismas o que se pongan al ejercicio de los mismos, insisto, deben estar razonables y reconocidos por el derecho convencional en ese sentido. Por ejemplo, ayer nos enzarzábamos ahí en un congreso que se llevó a cabo aquí en la ciudad de Guadalajara, ¿no? Sobre el tema del control de los actos parlamentarios, hablando del derecho a votar, el derecho a ser votado, perdón, de manera pasiva, en donde decían, ¿no? Justamente que hay pues es un tema este a resolver todavía porque desde luego los poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo, no están conscientes o no tienen claro, como decía algunos de nuestros compañeros, no recuerdo su nombre ahorita, pero como no tengo la pantalla completa, los identifico un poco menos. Pero el asunto es que decíamos, no me acuerdo ahorita, déjeme seguir recordando mis habilidades como profesor, a ver si sigo teniendo buena, pero creo que no lo tengo en la pantalla activa ahorita, a quien nos hizo la consideración politólogo, no lo recuerdo, pero bueno, no recuerdo. ¿Quién es, perdón? No sé, pero bueno, no importa. Lo importante es que decía, ¿no? Justamente, oiga, bueno, aquí el asunto, yo como politólogo veo las cosas en donde no tengo muy claro si realmente el tribunal se ha excedido un poco en su facultad en su jurisdicción, pues, porque pues parece ser que se está metiendo prácticamente en actos parlamentarios. Y entonces justamente ayer platicábamos, que no lo hacía así con ustedes, ¿no? Pero justamente esa línea, ¿no? De determinar cuál es el límite del ejercicio al cargo es lo que quizá pueda estar en discusión, ¿no? Por ejemplo, ponía algún magistrado también el ejemplo. Claro, un tribunal no puede determinar, por ejemplo, quién debe presidir uno de los órganos de gobierno, por mucho juicio que tengan ante su jurisdicción. Por decir algo, viene un sujeto y dice, ¿saben qué? Es que no me quieren elegir a mí presidente de la Junta de Coordinación Política o de la Comisión X del Senado o de la Cámara de Diputados, cuando yo tengo derecho a integrarla, etcétera, etcétera. Ok, sí, claramente, bueno, cuando ya se trata de la titularidad de la determinación o del derecho, ya ahí el tribunal ya no se puede meter. ¿Por qué? Porque tú igual, si aunque no seas presidente de la comisión o de la junta de coordinación, pues tendrás la participación que tu cargo te permita dar si no eres presidente. Puedes participar en las deliberaciones, en las comisiones que se te sean asignadas, puedes votar, etcétera, etcétera. Ah, si lo que me vienes planteando es que no te dejan integrar una comisión de manera injustificada, de acuerdo a la ley interna de esta cuestión, pues entonces sí te están impidiendo ejercer el cargo, ¿verdad? Entonces hay distinciones, hay fronteras, que es lo mismo que ocurre en el caso, por ejemplo,
donde platicábamos o hemos platicado tangencialmente que los partidos políticos quieren reducir la facultad del tribunal para determinar, más bien en los procesos de selección de dirigencias internas, dicen tú, tribunal, a lo máximo que puedes llegar es a restituir, ordenar la reposición del procedimiento, pero no puedes decir quiénes son los dirigentes, y eso está bien, claramente, eso en teoría, digamos, en un ámbito abstracto, esa debería ser la, digamos, la orientación del tribunal, verificar si los procesos de selección de dirigencias están conforme a la ley, conforme a la reglamentación partidista, conforme a la Constitución. Pero si en los mismos, de lo que se está deduciendo, por ejemplo, es una contienda entre dos sujetos, ¿verdad?, que ya está predeterminada, y ahí es donde yo de alguna manera puedo encontrar una frontera, ¿eh?, o puedo no encontrarla. Pero decir, a ver, si es una contienda donde hay dos sujetos y el litigio, la litis, el caso, digamos, la causa, la continencia de la causa del caso es que determine yo si Pedro, que compitió por la dirigencia del partido tal en atención a los estatutos, realizó campaña y, por decirles algo, le contaron mal los votos y tuvo más votos que Juan, la resolución del tribunal va a ser termina siendo el juzgar una elección interna partidista, pero es una elección de dirigencias. Estamos tutelando el derecho de afiliación de los sujetos que integran un partido y que en este caso además están peleando por una dirigencia. Entonces, ¿la solución qué puede ser? No, repóngase el procedimiento para que se vuelvan a contar bien los votos y ahí se determine por parte del partido, en respeto a su autoorganización, quién fue el que obtuvo más votos, o la resolución tiene que ser en esa litis que les estoy planteando, ¿eh? No, los votos estuvieron mal contados, el que ganó fue Pedro. Ahí está, en ese pequeño detalle, por ejemplo, está la diferenciación entre lo que el tribunal ha estimado y entre lo que los partidos quieren. Ok, reponme el procedimiento porque no se contaron bien los votos, pero no me elijas al dirigente. Y en esa litis que les estoy planteando, ¿es válido que el tribunal lo haga o no, o es ausente de, o sea, no hay carencia de facultades, hay carencia de jurisdicción en su opinión, o el tribunal correctamente está trabajando sobre una litis concreta? Y sobre la litis concreta es que a mí me contaron mal los votos y a mí me corresponde, ergo, pues tengo que determinar a quién le corresponde. O alguien ve un límite en ese sentido, en respecto de la jurisdicción. ¿Nadie? Bueno, entonces yo asumo que están de acuerdo conmigo todos. A ver, José Hernán Cortés Mendoza, por favor. Sí, buen día a todos y a todas. Buen día. Yo creo que si existe un conflicto interno en los partidos para la elección o selección de su presidente, pudiera ser que sea petición del mismo partido hacia el INE que se lleve a cabo este procedimiento. Ah, me pregunta que si el INE sí puede llevar a cabo ese procedimiento, una diligencia de candidatos, sí. A petición de... Sí, sí, sin duda, es una facultad del INE y es una posibilidad que de hecho llevó a cabo Morena en su último proceso electivo, donde el INE determinó que después de varios juicios, no fue una cosa totalmente plana, determinó que había, que la encuesta era un método válido de elección de la dirigencia. ¿Te acuerdas que se peleó Muñoz Ledo contra, bueno, no se pelearon, pues compitieron por el encargo y ganaron la planilla de Mario Delgado, que es el actual presidente, y se impugnó el procedimiento por varias causas, pero al final del camino, el que llevó a cabo el procedimiento fue el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, José Hernán, el que lo haya llevado a cabo el INE no lo exenta de poder tener revisión constitucional ante el Tribunal Electoral. ¿Sí me explico? O sea, en ese sentido hubo varias impugnaciones, porque aquí no hubo, era un tema de encuestas, y ahí lo que se había derivado en el tribunal, porque el caso que les puse, digamos, la litis fue
fue respecto de resultados y conteos de votos. En este caso, lo que no tan solo Muñoz Ledo, sino muchos disidentes del partido impugnaron de ese proceso de designación, ya no la encuesta, sino los términos de la convocatoria, que se había hecho de manera vaga, que no habían dejado participar a todas las bases, en fin, varios argumentos de índole jurídico-política que fueron yéndose a resolver por parte del Tribunal Electoral y que terminó con las últimas impugnaciones recientemente, justamente hace un par de meses quizá, que estaba en duda sobre si se les iba a extender el mandato hasta después de 2024, no sé si lo recuerdan. Bueno, perdónenme. Pues ese proceso, José Hernán, se llevó a cabo, ese proceso electivo se llevó a cabo por el INE a propuesta del partido. El INE, de acuerdo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se hace cargo del proceso con cargo al presupuesto del partido. Entonces, sí, es una posibilidad, pero insisto que no lo exenta de ser sometido posteriormente a su jurisdicción, ¿verdad? Entonces, voy a asumir entonces que Edgar Gorostieta en 2014 y el 2019, por ejemplo, el INE organizó elecciones internas del PRD. ¿Qué es lo que buscan los partidos? Al tomar la organización y aprovechar la expertise del Instituto Nacional Electoral, pues tratan de dotar de mayor legitimidad a los resultados de sus elecciones de dirigencias partidistas. Pero yo les voy a decir una cosa. Si el partido está desordenado y está desordenado, no hay elección que la pueda arreglar, ¿eh? Les vuelvo a decir, hoy en día hay mucha disidencia de Morena, mucha, mucha. Lo que pasa es que, bueno, pues ahora sí que son estrategias de los partidos políticos, ¿no? Hay un grupo de Morena que se llaman los convencionistas, que están liderados por este esposo de la que era la secretaria de la Función Pública, un académico muy famoso, se llama John Ackerman, en donde es un profesor de la UNAM, que tiene su programa en la UNAM y que pues es muy proactivo, ¿no? Y es muy pro de la Cuarta Transformación y pro de Morena, pero es la disidencia del partido. Entonces él hace sus asambleas, lo que le llaman sus convenciones de militantes de las bases, y junta un montón de gente en todo el país, ¿eh? Y toda esa gente quiere participar. Lo que él aspira es que esa gente se incorpore al grueso de la masa electora de Morena. Él no quiere, por ejemplo, que haya encuestas, sino que haya voto directo entre la militancia, y dice que los resultados son distintos. Es su posición, ¿verdad? Pero la dirigencia del partido pues ha logrado los consensos, los amarres necesarios para irse dirigiendo los procesos electorales de una manera que creen es más conveniente para el partido. Y entonces la disidencia pues ahí se queda, ¿no? Como un ejercicio, pues digamos, de corrientes hacia el interior del partido, y pues no ha logrado su objetivo. Sin embargo, ahí está patente la posición, y creo que, honestamente se los digo, creo que al interior de Morena es una demostración, pues desde luego de que buscan el poder por varias vías, eso desde un punto de vista crudo, ¿verdad?, de la teoría del poder, pero de que hay respeto al disenso, ¿sí me explico? Que era lo que pasaba con el PRD, ¿no? Que fue lo que tanto se le criticó, y tanto se le achaca, que es la manera en la que ha pues ido feneciendo, pues que se ha agrupado en diversas tribus que le llaman, ¿no? Diversos sectores de la izquierda que conformaban, y cada uno tenía su coto de poder. Entonces, esa división interna nunca logró una unidad suficiente para mantener la cohesión del partido, y así le ha ido al partido, y es cierto. Bueno, a mí me parece correcto ese análisis, ¿no? Otros partidos deciden llegar al final del camino por el orden de la cúpula, lo que la cúpula determine, desde luego, de conforme a los estatutos. Y así es como Morena también ha logrado pues ser muy compacta en ese sentido, a pesar de que tiene grandes sectores disidentes, ¿no? Pero ahí están en el partido, ahí están y participan. ¿Quieres participar? Que te elijan delegado. Y luego esas elecciones delegacionales son muy complejas, muy, muy duras, muy bravas, pero pues logran llevar a cabo los consensos, los congresos, y se determinan. Y hay vías de escape en los estatutos.
En fin, es un tema complicado. La vida interna de los partidos políticos es fascinante en general, ¿no? Y desde luego no lo es menos en nuestro país, donde a final del camino los partidos políticos, las élites que los controlan, pues buscan la manera de que las disidencias no lo superen, ¿no? Y cuando las disidencias lo superan, pues están en problemas serios. Sí, Osvaldo, por favor, Ruiz, Osvaldo Ruiz, Villaseñor. Buenos días a todas y todos. Buenos días. Creo que hay algo que a veces las personas, los militantes de los partidos, no llegan a comprender por obvias razones. Digo, no tienen teoría de partidos en sus cabezas. Es que existe algo que se llama la ley de hierro de la oligarquía. Y eso, pues, está presente, aplica para todos los partidos. Realmente en Morena, como nació como un movimiento ciudadano, pues las personas que llevan trabajando desde 2014 en el partido son las que más se molestan porque dicen, nosotros somos los que hemos trabajado en el partido, ¿por qué nosotros no somos electos, ni siquiera somos considerados? Por eso es que siempre en los partidos, al menos en sus inicios, hay ese tipo de problemas. Como menciona, siempre hay disidencias. Se supone que los partidos políticos son los entes por los cuales se rige la democracia. Sin embargo, son los entes menos democráticos, curiosamente. Correcto. Buen análisis, Osvaldo. Sin duda alguna que ese es un punto a remarcar, ¿no? Y fíjense que ayer, ahora te doy la palabra, Carlos, ¿eh? Nada más quiero cerrar un pequeño comentario. Fíjense ayer justamente en este escenario, porque no era un congreso, era así como un seminario, ¿no? Respecto de aspectos hoy en día relevantes de la reforma electoral y del derecho electoral o de la jurisdicción electoral. Que hay que estar pendientes en atención a lo que viene, ¿no? El proceso electoral que viene, siempre pensando el tribunal en no quedar rebasado, ¿no? En siempre tener esa legitimación proactiva de estar atento a los problemas que se generan a partir de su jurisdicción. Y no es que los problemas los genere el tribunal, ya quedamos, o sea, la materia político-electoral de por sí misma trae problemas de ensamblaje de visiones políticas, ¿no? Podemos ser de un partido político, y perdón que se los diga, pero tener posiciones radicalmente distintas, como pasa en este caso que les estoy diciendo, ¿no? Lo que dice, y creo que hace sentido, ¿no? No voy a hacer una apología de él, del señor, que por otra parte no estoy de acuerdo con muchas cosas que dice, pero hay una cosa que me dice, a mí me hace sentido. Dice, a ver, decimos que aquí el que manda es el pueblo. Dice que aquí es el pueblo es primero, primero los pobres nosotros somos expresión del pueblo. Dice, a ver, tenemos 2 millones y pico de militantes, que sean ellos los que voten, ¿por qué va a votar el pueblo en una encuesta? Yo no sé quién va a participar, que sean los que hemos trabajado en el partido, como bien dices tú. A mí me hace sentido, ¿no? O sea, me parece un reclamo democrático discutible, por lo menos. Y en fin, pues han dicho que no, porque se generan problemas, claro, no tienen el control de los resultados, esa oligarquía se le va de las manos y entonces llega al poder, pues claro, gente del partido, pero que no, pues no va a estar orientada a las lógicas y a las dinámicas de ese poder, ¿no? Carlos, por favor. Muchas gracias, doctor. Buen jueves a todas y a todos. Efectivamente, este tema que nos comparte sobre si debe o no la sala superior, el Tribunal Electoral del Poder Judicial, participar en las definiciones de algunos actos de la vida legislativa o de la vida de los partidos políticos, pues la realidad que ahorita ustedes nos comparten nos ha demostrado que pues es necesario, porque si bien es cierto que en los distintos partidos políticos existen formalmente órganos de justicia intrapartidaria, realmente en muy pocas ocasiones funcionan. O sea, son rebasados no porque haya una incompetencia en el sentido de impartir justicia dentro de los partidos. Me parece que hay profesionales del derecho en todos los partidos que son muy competentes. El tema es la variable política, doctor. Ojo, una es la de la equidad,
la justicia en un proceso democrático, como lo entienda ese instituto político, y otra muy distinta es la lucha de facciones, la imposición de oligarquías, lo que mencionabas que sucedía mucho en el PRD. Yo recuerdo que el PRD varias veces solicitó al INE su concurrencia porque traían unos pleitos internos de prácticamente guerra civil, doctor. Entonces, el INE no una vez, varias veces tuvo que participar y en algunas, ante la inconformidad, pues se va al órgano jurisdiccional, ¿no? Al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, yo creo que en este sentido, más que por una decisión de la Sala Superior, ha sido la necesidad de que no hay consenso al interior de esos partidos políticos que ha llevado a buscar a las otras instancias. Tú mencionabas el caso de lo que pasó con el partido Morena, donde contendieron al final Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado. Pues aunque ahora sí que los resolutivos de la Sala Superior son la última instancia en la materia, Porfirio Muñoz Ledo recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí hay un procedimiento en proceso, ¿no? Aunque no lo reconoce la legislación mexicana, él sí ha hecho este trámite porque quedó inconforme con el proceso. Entonces, lo que estamos viendo es que vamos a participar y van a participar tantas instancias sean posibles y necesarias en cuanto logremos procurar la paz, la conciliación, la justicia en los mejores términos posibles y siempre enfriando los conflictos, mi estimado doctor. Es cuanto, muchas gracias. Sí, Carlos, gracias. Sin duda alguna, claramente, lo que les digo, es hablar de política es tan a veces tan apasionante como hablar de fútbol, de religión, ¿no? De cosas que son como muy íntimas. Juan Ignacio Bilbao, por favor. Muchas gracias, muy buenos días. A ver, ahorita que está hablando de partidos políticos y de la intervención de la Sala Superior, me parece que sí debe intervenir, pero no como regla general, sino como excepción a la regla, ¿no? En el de respeto del derecho a la autodeterminación. Lo que sucede es como dice Carlos, lo que pasa es que en la organización interna de los partidos políticos muchas veces se viven guerras intestinas y que hacen necesario forzosamente la intervención de un tercero para que poder resolver y darles cauce. Y lo que estamos viendo, o lo que yo percibo, son dos cosas. En todos los partidos políticos hay facciones, ¿no? Claro, en algunos a lo mejor mucho más evidentes que en otros, pero todos. Y entonces sucede que quien tiene la dirigencia nacional se queda con el control del partido o que no pueda quedarse con el control del partido, lo tenga que compartir de alguna manera. Entonces el órgano de justicia intrapartidaria puede no corresponder a los intereses de la dirigencia, porque sean grupos contrarios, y entonces ahí se atoran y vuelven a luchar. Y si fuera el otro caso, entonces, como es un solo grupo el que domina toda la vida interna del partido, también se hace necesario que venga un tercero a involucrarse. Entonces, estamos viendo, creo que esas dos cosas, me parece que tendríamos que trabajar socialmente en un diagnóstico. ¿Qué pasa con los partidos políticos? Creo que nos deben una reforma, en el sentido que sea mucho más fácil ser militante. ¿Por qué? Porque cuando vienen los procesos de designación de candidaturas y ahora que se vio con las acciones afirmativas, el militante siente una molestia porque dice, oye, a ver, yo trabajo todos los días por el partido y a mí no me toca ni con el pétalo de una candidatura, aunque sea chiquita, ¿no? Porque ya vino la acción afirmativa incluso y ahora tengo que trabajar por la acción afirmativa de alguien que nunca se ha acercado al partido. Y la otra parte de la ciudadanía, también, pues que sea mucho más sensible o mucho más sencillo acercarse al partido político para poder ser candidato, ya sea como militante o como simpatizante. Pero esos fenómenos están concurriendo y no se ha ocupado un diagnóstico preciso para reformar una democratización al interior de los partidos políticos. Es lo que yo veo a la distancia. Sí, gracias, Juan Ignacio. También muy, muy importante, creo que muy precisa la participación. Pero fíjate cómo yo coincido contigo en todo, pero fíjate cómo coincidiendo contigo vamos a llegar a una conclusión. Tú mismo lo dijiste, ¿no? Yo creo que el tribunal, en el caso de los partidos políticos, debe de actuar de manera residual, o sea, por excepción. Esa sería la manera ideal, el modo ideal. El problema es que nuestros partidos políticos tienen tantos problemas internos
o los ciudadanos tienen muy poca capacidad de confiar en sus partidos, o tienen el legítimo derecho de pensar que ellos tienen un mejor derecho por esta circunstancia que acaban de decir. Este es bien importante. Lo que pasa mucho en los partidos políticos es que dicen, ¿por qué le dan al que no trabaja? ¿Por qué le dan al miembro de la élite, al hijo? Ayer platicábamos que me preguntaba alguna de las compañeras, me decía, oiga, y usted que creo que era, no me acuerdo cómo se llama, pero ahorita no la tengo, creo que activista, Lisaoli creo que era. Decía, oye, oiga, ¿el qué opina de los 21 años? Ya rápidamente me sentí identificado y digo, a mí me parece, y creo que si no la contesté de manera concreta, me parece que es un arma de dos filos, pero creo yo que para ejercer un cargo público, quizá como diputado, no hay tanta responsabilidad individual. Formas parte de un colegiado, eres joven, eres ciudadano, pertenece a una fuerza política, adelante los 21 años para los diputados, y no sé cuántos sean los senadores, ahorita lo puedo checar, pero adelante ahí. Yo digo, en otro tipo de cargos ya de mayor responsabilidad, de administración de recursos, de el mantenimiento de una prudencia, ¿no? Generalmente. Pero bueno, volviendo al asunto de esto de los partidos, yo creo que sí debiera ser residualmente. El problema, Juan Ignacio, es que es la última instancia, es la jurisdicción electoral, ¿no? O sea, es la última instancia porque así, así se ha ejercitado el derecho por parte de los partidos políticos. Ahora, insisto, ¿que debe de existir la jurisdicción? Yo creo que sí, porque era un poco la conclusión a lo que llegábamos respecto al tema de los actos parlamentarios. Decían, no cualquier actos parlamentarios, decía algún magistrado. Creo que tú estabas ahí conectado también, Juan Ignacio. Me parece haberte visto por ahí. Decía el magistrado Guerrero, que creo que es un colega, bueno, no colega porque ya no soy magistrado yo, pero fuimos secretarios en la sala mucho tiempo, un muchacho muy estudioso y muy inteligente, sin agravio de ninguno de ustedes. El tema es que decía, oigan, tenemos que ver, a ver, para asegurarnos si nosotros jueces tenemos legitimidad de controlar los actos del Parlamento, un poco primero tenemos que mirar hacia adentro y ver si los jueces mexicanos somos auténticos jueces con autoridad, con confianza de la sociedad, etcétera, etcétera. Y decía un montón de cosas, ¿no? Porque decía, al final del camino, ¿con qué autoridad? O sea, la gente no se la cree, la gente no quiere esa intervención, o cuando le dicen que un juez está interviniendo ilegítimamente en un parlamento o en un congreso, dice, está interviniendo, pues dice, los jueces tienen tan mala opinión, tan mala impresión o tan mala imagen social como los diputados. Entonces, les parece que si un líder les está diciendo, oigan, es que nos están cancelando, pues dicen los jueces, la verdad es que no tenemos demasiadas armas para defendernos. Entonces, eso pasa al final del camino con el tema del control de los derechos políticos por parte de los tribunales. Es fácilmente vendible la tesis de que los tribunales al final del camino trabajan para las élites partidistas, ¿no? O sea, van siempre a ir a favor del statu quo, porque son los que mantienen la... digamos, pues la dirigencia del partido, los cargos de representación popular, etcétera. ¿Sí, Juan Ignacio? Yo entiendo eso, y yo lo que veo ahí es que el problema radica en que yo no sé si sea natural a la sociedad formar élites o es un mecanismo propiamente de integración, pero es por eso que así funciona, ¿no? Y creo que de eso no nos hemos dedicado a estudiarlo a profundidad para poder encontrar la raíz del problema. Y muchas veces no estamos de acuerdo con la solución que se le da. Decimos, pero si no sabemos de dónde viene este problema, pues no podemos saber si una decisión es correcta o incorrecta, si no sabemos el origen. Creo que ahí radica este problema. De acuerdo. Muy bien. Pues sí, pues es sin duda que son temas muy interesantes y muy apasionantes, pero... de lo que sí creo que podemos estar seguro, o puedo estar seguro yo y se los puedo transmitir de esa manera en este sentido, es que la tutela de derechos políticos que ha ejercido el Tribunal Electoral ha sido en verdad amplia, ¿eh? O sea, de verdad que creo que ha sido muy claro el entendimiento del artículo primero de la Constitución, que ya leíamos con toda precisión, y creo que ha sido muy consecuente con su línea jurisprudencial. Y en esencia, a mí me queda muy claro que de verdad que es una
pues es un tribunal constitucional que respeta, que protege derechos, que los potencia desde luego y que ha ejercido creo que a plenitud su jurisdicción desde que fue prácticamente creado, sin haber tenido estos instrumentos o estas nuevas teorías de la convencionalidad, etcétera, etcétera, que ahora pasaremos a ver y que pues desde luego han robustecido nuestro sistema de derechos constitucionales o fundamentales. Entonces es muy importante, simple y sencillamente, que sepan, ¿no?, que está este tema, ¿no?, está este problema, pero pues el tribunal creo que ha hecho muchos esfuerzos para que se resuelvan. Yo les diría que en el proceso de 2021, donde me tocó estar del lado del litigio, de la asesoría de los partidos, pero me tocó analizar por cuestiones de argumento algunos números de las comisiones de justicias partidarias, particularmente de Morena. Morena dejó en el 2021, creo que recibió un universo como de 3,600 casos en la etapa específica de registro de candidaturas. 3,600 casos. Y dejó de resolver 2,700. Y de los 3,600, prácticamente se fueron 3,000 a la sala superior. Claro, además de que, porque ahí, creo yo, se identificó naturalmente un rebase a las capacidades del órgano de justicia intrapartidaria, es un rebase natural, el cúmulo de trabajo los fundió, creo que también estaba muy claro que hubo un momento en que ellos abdicaron ya de la capacidad de resolver y dijeron pues que se haya la justicia extrapartidaria, la justicia federal, el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el que resuelva, ¿no? Y les diría que una vez que están planteadas así las cosas, la verdad es que cuesta mucho más trabajo litigar y defender los derechos de los aspirantes, ¿eh?, de los ciudadanos, de los afiliados, porque el proceso de alguna manera ya se llevó a cabo la convocatoria, oye, ¿la impugnaste, no la impugnaste? Sí, la impugné, está en la Comisión de Justicia Intrapartidaria. Ah, bueno, ok, a ver, mándame la justicia intrapartidaria. Oye, te doy 2 días para contestar, no contesta. Oye, medida de apremio, dámela porque la necesito para resolver. Y así en 3,000 casos. Entonces, entre el tribunal y la justicia, se quedaron sin materia muchos de ellos. Y los que se pudieron resolver, se resolvieron a trompicones. Y muchos de ellos tenían que ver justamente con la deducción de acciones afirmativas. Muchos indígenas, muchas mujeres, algunos discapacitados. O sea, hubo temas interesantes y sensibles, casos muy interesantes, de verdad, donde dejaron fuera a gente que, en mi opinión, tenía derecho. No necesariamente a que se le cancelara, pero como todo se iba haciendo en el marco de encuestas, y las encuestas nunca se publican y nunca se conocen, es que aquí pasaron 2 más, oiga, pues no manches, ¿dónde está la encuesta? Y no habían encuestas. ¿Sí me explico? O sea, si el método de elección es ese. Entonces, yo no sé, insisto, que yo quiero atribuírselo a que estaba colapsada de trabajo, ¿no? Pero nunca tuvimos una encuesta. Entonces, yo cómo le doy al tribunal un argumento para que jale la impugnación de mi representado. Oye, ¿dónde está la encuesta? Pues pídesela a la comisión. Y la comisión nunca llegó. Oye, ya se venció el registro, hermano. Pues así lo decía el tribunal, literalmente. Sí, Juan Ignacio. Yo considero que el problema ahí, no solamente de Morena, sino me refiero que en general del sistema de partidos, es que el diseño de la justicia intrapartidaria está diseñado para atender unos pocos casos. Pero como México ha transitado a procesos electorales demasiado numerosos y obesos por empatar todas las candidaturas, pues la justicia intrapartidaria se ve rebasada. Me imagino que estaba como más diseñado a que fueran poquitos procesos electorales los que corrieran cada año, y todos los años hubiera proceso electoral hasta terminar de abarcar todo el país, pero como avanzamos en el diseño del sistema electoral en sentido contrario, pues ahí es donde la justicia intrapartidaria se ve rebasada. Correcto, totalmente de acuerdo con el diagnóstico. Entonces, vamos a seguir entonces, compañeros, déjenme regresarme a la... Me gusta más verlos a todos aquí en el mosaico, pero pues me apoyo aquí con estas láminas para que vayan viendo un poco el tema y para que vayamos avanzando justamente en este tema, ¿no? Entonces, ya vimos estos derechos ciudadanos, ¿no? Así nos dice nuestro temario, oye, los derechos políticos pueden ser derechos ciudadanos. Pues claro, son derechos ciudadanos, pero no son todos los derechos ciudadanos. Son una especie, ¿no?
aquellos pertenecientes a la categoría de ciudadanía, como la pertenencia con una determinada comunidad política, y pertenencia desde el punto de vista formal y material. Porque, por ejemplo, está el caso que plantea Aran, ¿no? ¿Qué pasa con estas personas que son refugiadas, migrantes, o que están en situación de calle y no tienen papeles, ¿no? Dice Aran, que es una teórica fascinante, ¿no? Una teórica del, pues perdón que lo diga así, pero teórica del holocausto, ¿no? Ella le tocó sobrevivir estas infamias, estos horrores de la Segunda Guerra Mundial por parte de los nazis, y decía, bueno, a ver, aquí el concepto de ciudadanía tenemos que, en el ámbito de los derechos humanos, tenemos que abrirlo, tenemos que ser mucho más conscientes de que hay muchos sujetos que la migración o la inmigración no es un tema de elección. Prácticamente el 95% de los migrantes lo hacen por necesidad por necesidad, naturalmente, de tipo económica, por necesidad política, ¿verdad? Porque simple y sencillamente su desarrollo personal, su desarrollo humano está imposibilitado en el estado del que es parte, ¿no? Entonces dice, el concepto de ciudadanía no depende de la pertenencia formal a una nación, ¿no? Sino del hecho de compartir una vida en común en el marco de una comunidad política. Por ejemplo, el caso de Tijuana con los haitianos, en el caso de muchos pueblos en los que pasa este tren que se llama La Bestia, que sale desde Tapachula y que termina justamente hasta Tijuana, en donde va dejando por el camino a muchas gentes de Centroamérica. Aquí en Guadalajara es muy sensible el caso. Hay mucha gente de El Salvador, de Nicaragua, de Honduras, de Guatemala incluso, que están en las calles y pues uno los termina a ver al paso de los años viviendo como gente de calle, sin papeles, pero terminan siendo pues gente de la calle. Y forman parte de una esquina, de una comunidad, de verdad, literalmente, ¿no? Entonces dice Hannah Arendt, o sea, hay que reconfigurar un poco este concepto de ciudadanía porque hay mucha gente que está en situación de vulnerabilidad y que no tiene derechos. Y ya se los decía yo ayer, ¿no? Bueno, desde luego que es muy atendible la posición de Haren y estoy absolutamente de acuerdo. Dice Verónica Alejandra Orozco que inclusive aún podemos ver ciudadanos de Ucrania en la garita, claro, de diversas nacionalidades. Hay muchísimas personas en este tema. El fenómeno de la migración también es un fenómeno mundial, ¿no? Y es un problema, porque son grandes grupos humanos, sociales, étnicos, raciales, por lo que ustedes gusten, pero son grandes grupos de gente que está al margen del Estado. Ahorita vamos a ver al final un documento internacional que trata un poco sobre sus derechos, y claro, relacionado con lo político, ¿no? Pero bueno, de manera muy amplia voy a generar este tema, porque sí, la verdad es que a mí es un tema no me acongoja, pues, permanentemente, mentiría yo si dijera que estoy preocupado en mi vida diaria por ellos, pero es en el tema del acercamiento y del estudio de los derechos fundamentales, el derecho de estos grupos vulnerables, o derechos minoritarios, o derechos de situación de vulnerabilidad, como le quieran llamar, desde luego que hay unos pendientes tremendos, ¿no? Y es donde se ve que el desarrollo de la legislación o del marco constitucional y convencional no va acompasado con un desarrollo efectivo de esos derechos. Por eso es tan importante el insistir y en tener buenos cuerpos jurídicos de abogados para hacer estos litigios estratégicos que terminan haciendo con el del verbo hacer, ¿verdad? Haciendo estos derechos de manera mucho más efectiva, ¿no? Ahora, recientemente hemos tenido alguna reunión con la gente del INE para ver qué están haciendo con los protocolos de la gente justamente en situación de calle, ¿no? Y hay estudios, análisis, más o menos un universo, pero dices, la verdad es que lo está haciendo muy bien, pero faltan, o sea, es algo que no puede resolver por sí mismo la autoridad administrativa electoral, ¿no? Son políticas de Estado muy grandes, donde los grandes ausentes son estos grupos. Juan Ignacio, por favor. Sí, doctor, ahorita que está comentando eso, yo le comparto. A mí me parece que el Instituto Nacional Electoral no ha asumido el compromiso necesario para con estos grupos. Y se lo puedo compartir por una experiencia personal y propia. Hace unos
meses, hace más o menos un mes, mes y medio, yo le solicité que realizara estudios de consulta estrecha para que personas con discapacidad también pudieran ingresar a la estructura y al sistema de los soples. Y el INE me contestó, realmente me contestó de una manera muy, muy, muy poco convincente, diciendo que no era asunto de ellos, que esto es un tema que pasa por el comité de personas, por el comité de la implementación del Tratado Internacional de la Convención, y pasaba por el Ejecutivo. Entonces creo que ahí es donde hay un verdadero problema. Para unas cosas sí y para otras cosas no. Entonces creo que ese es el principal obstáculo que no solamente las personas con discapacidad, sino todos los grupos se enfrentan, la percepción que se tiene sobre ellos. Entonces creo que ahí sí tendríamos que dar un paso importante. Sí, sí, no, sin duda, de efectividad, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, vamos, o sea, lo que pasa es que quiero ser de alguna manera razonable en el entendido de que no es que no tengan voluntad, Juanina, así es que yo creo, y lo digo con toda honestidad, pues es que por muy buenas intenciones que tengan, y no pueden decir no puedo, no pueden, o sea, sus capacidades institucionales no les alcanzan. Yo creo que voluntad sí tienen, pero la verdad es que están tan rebasados y es una pena decirlo así, o sea, perdón que lo diga, o sea, no es una justificación para la no atención de estos grupos, estoy de acuerdo, pero estoy haciéndome cargo de un tema que lo veo como real, o sea, hay verdaderos problemas para hacer efectivas ciertas cosas. Incluso hay ciertas cosas que pueden ser un poco menos complicadas, por ejemplo, como el identificar o organizar y desarrollar y ejecutar el derecho de voto de los que están en prisión, por ejemplo. Pues es un universo perfectamente dominado, controlado, en los accesos, etcétera, etcétera. Creo que es fácil llevarlo a cabo. El problema es cómo identificamos, por ejemplo, realmente, bueno, tú lo muy probablemente como estudioso de la materia y por tema personal, has visto la cantidad de datos dispares que hay respecto al tema de la discapacidad en México. Que si el INEGI mismo, que si en el Censo Nacional de Población, que si en la encuesta INEDIN y no sé qué tantas cosas, y ves estudiosos de la materia que difieren en grandes cantidades de cuál es la masa y el universo, por ejemplo, del grupo de los ciudadanos con discapacidad en el país. Unos dicen 7 millones, otros dicen 4.900, ¿no? A ver, ¿a qué atiende, no? O sea, no es que unos son los mayores de edad, otros son los menores de edad, pero es que aquí se me quedó desfasada. Si me explico, es complicada la labor, si de por sí es, insisto, un reto hacer las estadísticas de un país, creo que en este tipo de cuestiones, no sé si no haya las herramientas mnemotécnicas, logísticas, no sé cómo llamarle, pues, pero las herramientas para identificar y poder contabilizar y poder hacer políticas públicas auténticas respecto a estos grupos. Ya no digamos, insisto, de todos los demás. Sí, Juan Ignacio, por favor. Entiendo esta parte. Creo que el problema radica en lo siguiente. De acuerdo a las cifras de INEGI, sí, el 20% de la población en México, lo cual uno de cada cinco, resulta ser una persona con discapacidad. Pero las políticas públicas o la Ley General de Inclusión está enfocada en un 6% de la población, pero este 6% se refiere a las personas que nacen con discapacidad, es decir, con las discapacidades congénitas, como puede ser el síndrome de Down o otro tipo de trisomías. Entonces, es distinto, ¿no? Entonces ahí puede haber una confusión porque puedes decir, bueno, el 6% es mucho menor población que el 20%, ¿de dónde se disparó de contar con 6 a contar al 20%? Fue una diferencia de 14 puntos, pero es por esa situación. Uno se refiere a las condiciones, incluso por las discapacidades adquiridas, por un accidente o por la pérdida de alguna extremidad, y la otra es las discapacidades congénitas. O sea, ahí es donde se explica esta disparidad en las cifras. Sí, luego no es fácil leerlas, menos para los que no somos expertos en el tema. Pero bueno, vamos a seguir en el tema, discúlpenme, porque si no se me va el tiempo y desde luego que hay que agotar el temario, por lo menos ya de este primer módulo. Entonces, decíamos este tema, ¿no? Entonces, el concepto de derechos ciudadanos, derechos colectivos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de derechos colectivos? A estos a los que hacíamos referencia el día de ayer, ¿no? Son aquellos que el titular no es un sujeto individuo, sino un sujeto colectivo, un conjunto colectivo, grupo social.
estos derechos se protege la identidad de dichos entes colectivos y tiene que ver un poco con el derecho de autodeterminación que leíamos ayer reconocido en el artículo segundo de nuestra Constitución. Estos particularmente, ¿no?, son derechos no de autodeterminación ni los políticos correspondientes a estos grupos colectivos, sino a que tienen, por ejemplo, derecho, al igual que todos nosotros, a un desarrollo económico, a un ambiente sano, a la paz, al desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, podemos ir identificando de estas concepciones este tipo de derechos, ¿no? Esto es en cuanto a la denominación, pues digamos, de la diversa generación, denominación que pueden tener los derechos humanos, políticos particularmente, pero atendiendo a la titularidad de los mismos. Vamos viendo los instrumentos, compañeros, que van acompañando van complementando, integrando el bloque de constitucionalidad del que hablábamos, ¿no? El que reconocen a estos derechos humanos y dentro de ellos a los derechos políticos. Fíjense, la Convención Americana sobre Derechos Humanos del 7 de mayo de 1981, que fue signada justamente por el Estado mexicano en esa fecha, pero se aceptó desde los 90 la jurisdicción tanto consultiva de la Comisión Interamericana como jurisdiccional de la Corte Interamericana. Dice, los estados americanos, fíjense, este preámbulo lo leo porque creo que de alguna manera resume muy bien este contexto que hemos hablado de constitución, derechos humanos, poder, control del poder. Dice, los estados americanos signatarios de la presente convención, reafirmando su propósito de consolidar en este continente, dentro del cuadro de instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos, fíjense, otra denominación, derechos esenciales del hombre, y que estos no nacen del hecho de ser nacional de determinado estado, sino que tienen como fundamentos atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional de naturaleza coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los estados americanos. Fíjense que creo, me parece a mí, qué declaración tan, pues tan esclarecedora, ¿no? A ver, vamos viendo, aquí no lo dice, ¿verdad? Pero lo que está claro es que los derechos humanos han quedado a deber su ejercicio, su protección, su garantía en los estados nacionales. Vamos a firmar este documento para que crear de alguna manera una conciencia internacional y unas herramientas internacionales que puedan complementar efectivamente a este derecho nacional que pues debe ser tutelador de los derechos fundamentales esenciales del hombre, ¿no? Entonces, de ahí que se genera esta primera normatividad. Bueno, no es primera, no es la primera sin duda, es la que de alguna manera estoy analizando ahora por tratarse de en la que preside nuestro sistema interamericano y digamos es a la que más recurrimos de manera ordinaria y de la que recibimos las sentencias condenatorias del Estado en materia de violación de derechos humanos. Dice la Convención en el artículo 23 de los derechos políticos, todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades, ¿no? De participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos, ¿verdad? De votar y ser elegidos en elecciones periódicas o auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de los electores y de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Ese es un punto, y se los he dicho, que está en neblina en nuestro sistema jurídico interno, ¿verdad? Con todo y el control de convencionalidad, hay temas. Cuando lo que se trata es de integrar una autoridad electoral, pues ya la propia ley establece que un derecho político electoral de los ciudadanos es el derecho a integrar las autoridades electorales. Pero, ¿cómo reclamo yo el no acceso, por ejemplo, a una institución del Estado, a un órgano del Estado, a una empresa productiva del Estado, ¿no? Y ahí la jurisdicción de amparo ha tenido, pues, de rapones, idas y vueltas.
sí y no. Al final del camino, como son derechos político-electorales los jueces de amparo, muchos sí las han tomado, ¿eh? Ahora, no son comunes los casos porque muchas veces ante las improcedencias, ante el ante pues un poco la conciencia popular de que este tipo de cuestiones al final del camino no son justiciables a través del Tribunal Electoral, pues o no la siguen o la siguen mal, ¿no? Y el Tribunal Electoral realmente para los cargos que no son electivos y que no son autoridades electorales, pues no tiene jurisdicción. Oiga, licenciado Corzo, doctor Corzo, ¿podría el tribunal tener jurisdicción para tutelar este inciso C? Está interesante, ¿eh? Es algo que no hemos visto, se los confieso. Es algo que no hemos visto. Pero yo creo que sí. Lo que pasa es que, claro, ahí hay un tema con el tema de la justicia administrativa interesante, ¿no? Pero no hay un solo juicio, pues, salvo de responsabilidades o de ya de otro tipo de cosas, pero de acceso, por ejemplo, sí hay una justicia administrativa, desde luego, a temas de concursos, etcétera, etcétera, pero, digámoslo así, no desde esta concepción de los derechos humanos, por lo menos la jurisprudencia y los precedentes del Tribunal Administrativo Federal de Justicia Administrativa, no hay demasiada carne para este tema. Pero bueno, es un derecho político electoral establecido no tan solo en esta convención, sino desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de que habíamos analizado de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces dice el artículo 23, el párrafo 2 que sigue de la Convención Americana de Derechos Humanos, la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos políticos exclusivamente, y aquí hay una limitación de cualquier limitación que no esté basada en estos elementos, desde luego pues será inconvencional y pues no habrá duda para el órgano juzgador cuál sería la interpretación convencional del mismo. Sin embargo, puede estar reglamentada por cuestiones de edad, de nacionalidad, de residencia, contrario a lo que decía Arendt, ¿no? Arendt dice, no, la nacionalidad debe de estar, bueno, quizá la nacionalidad no confundida con ciudadanía, pero es un poco la misma idea, ¿no? Si una persona está vinculada a una comunidad en manera de vida, pues no debería tener problema para tener la nacionalidad. Pero bueno, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. Aquí es donde está este secreto, esta llave, por el cual nuestro artículo 38, no me acuerdo la fracción, de nuestra Constitución es inconvencional, ¿verdad? Porque ha resuelto el Tribunal Electoral, dice, aquí dice que los derechos políticos se suspenden por estar sujeto a un proceso penal y mediante un auto de formal prisión. Si quieren lo leo ahorita para que no esté hablando yo de memoria, me choca hablar de memoria. Y entonces la Sala Superior ha determinado que este artículo es inconvencional y en consecuencia todos aquellos, aunque estén sujetos a prisión, mientras no reciban una condena, ahora sí que una sentencia condenatoria de un juez, entonces podrán ejercer, o sea, sus derechos políticos no serán suspendidos. Permítanme un momento, por favor. Dice... Aquí está más o menos. Dice obligación 37. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos, artículo 38, se suspenden por falta de cumplimiento de las obligaciones, por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal a contar desde la fecha del auto de formal prisión. Este enunciado constitucional es inconvencional, ya declarado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde hace un par de años, por lo menos. Entonces, el 24 de la propia convención dice la igualdad ante la ley, todas las personas tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley, protección judicial, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro efectivo ante los jueces o tribunales competentes que lo ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando la violación sea cometida por personas actuando en ejercicio de sus funciones oficiales. Este va más allá de los derechos políticos, pero naturalmente
aquí está la herramienta constitucional, convencional, para el ejercicio de esos derechos. Ya decíamos desde la primera clase que, pues, desde a la concepción de los romanos, de que si no hay manera de accionar o de hacer valer un derecho, pues realmente el derecho poca vigencia tendrá, ¿no? O prácticamente podríamos decir que es inexistente. Entonces, está también la Carta Democrática Americana, aprobada por la sesión plenaria de la OEA el 11 de septiembre de 2001, ratificada por nuestro país ese mismo año, no recuerdo exactamente la fecha, y dice, fíjense, los pueblos de América, en el artículo primero, tienen derecho a la democracia y sus gobiernos a la obligación de promoverla y defenderla, ya que es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas. El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del Estado de Derecho y los regímenes constitucionales de los Estados miembros de la OEA. Artículo 3 son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. Dice, él sigue diciendo ese mismo párrafo, la celebración de elecciones libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. La democracia, dice el 7, es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos en su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones de los estados y en los instrumentos interamericanos internacionales de derechos humanos. Entonces, en la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, aprobada en la novena conferencia interamericana americana de Bogotá, Colombia, dice el artículo 20, toda persona legalmente capacitada tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país directamente o por medio de sus representantes. Y de, fíjense, son dos vertientes distintas. El derecho de tomar parte en el gobierno de su país directamente o por medio de sus representantes y de participar en las elecciones populares que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres. Dice el artículo 21, también toda persona tendrá el derecho de reunirse pacíficamente con otras en manifestación pública o en asamblea transitoria en relación con sus intereses comunes de cualquier índole y tiene el derecho de asociarse, el 23, con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o de cualquier otro orden. Luego, parece que voy como el cangrejo, ¿verdad? Derechos Universal, Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya lo habíamos platicado, que fue un poco la continuación de aquella proclama universal, pero que desde luego tiene una matriz esencialmente en todos los demás instrumentos internacionales. Dice el artículo 20, toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de sus representantes libremente elegidos, toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país y la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento que garantice la libertad del voto. Fíjense cómo qué interesante que este, que pareciera ser un discurso ajeno o un discurso políticamente manipulado al gobierno o a los poderes públicos de hoy en día que se ejercen, es un discurso perfectamente articulado con base en estos conceptos de democracia, de soberanía popular, de voluntad popular, de mayoría, de la prevalencia de la mayoría, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, perdón, pero para efectos de nuestro poder ejecutivo hoy en día, desde que llegó al cargo, prácticamente todo es consultable al pueblo, ¿no? Habría necesidad de preguntar prácticamente todo con base en más o menos en estos mandatos, ¿no? Internacionales, en donde tal pareciera la justificación para, bueno, por un lado establece el sistema de representación política, me hago cargo de ello, o sea, no sería necesario más que saber quiénes son los representantes legítimamente electos por el pueblo, para que sean la voz y voluntad del pueblo. Pero qué mejor, imagínense, no les gusta, qué mejor
que en este, de esta democracia electiva única, perdón que se los diga, pero ahí Balín, que dice nuestro presidente que tenemos, dice, oigan, vamos preguntándole al pueblo todo, por eso es tan importante los instrumentos de participación, de democracia participativa que se han introducido en la Constitución, la consulta popular, la revocación del mandato, pero ahora también se acaba de deslizar la idea, es que la Constitución prácticamente no quiere que consultemos nada, porque la consulta popular no se puede hacer respecto de un montón de cosas y que son las cosas que al presidente o al gobierno en turno le interesan, ¿no? La seguridad pública, las elecciones, la construcción de los poderes, etcétera, etcétera. Dice, ¿por qué no puedo hacer este tipo de consultas? Pues porque justamente la Constitución no puede prever en sí misma, digámoslo así, su autodestrucción o su automutilamiento, ¿no? Los impuestos, claramente, no se puede consultar sobre impuestos, pues claramente, imagínense una consulta sobre impuestos. ¿Quieren que te ponga más impuestos? Van a decir que no. ¿Quieres que te quite los impuestos? Van a decir que sí, ¿no? O sea, evidentemente, hay este tipo de prohibiciones respecto de las temáticas de las consultas populares son aquellas que derivan del sistema constitucional y administrativo propio del Estado. Sin embargo, insisto, para en el discurso es muy cómodo decir no. Es que están arguyendo cuestiones legaloides, leguleyas, porque tenemos que consultarle al pueblo porque el pueblo no se equivoca. Ese es el argumento. Claro, habemos mucha gente a las que no nos seduce el argumento porque sabemos exactamente de qué va, pero a la gente que está en otras condiciones, en otras circunstancias, pues claro que le puede llamar la atención el argumento. Por eso mismo elijamos a los ministros y a los jueces por voto popular, que consulta el pueblo, ¿verdad? Seguimos entonces. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también adoptado por la Asamblea General de la ONU. Vean qué robusto, ¿no? El Corpus Juris Internationalis, como le han llamado, ¿no? Todos estos, este sistema universal, perdón, universal de los derechos humanos, es robusto, ¿no? Es un sistema auténticamente, bueno, pensado para hacer una aplicación internacional. Déjenme, por favor, por un vaso con agua. Discúlpenme un minuto. Disculpen, es que este clima está tan seco. Ya requiere un poco de humedad porque la verdad es que, híjole, se reseca muchísimo la garganta. Bueno, entonces, decíamos este Pacto Internacional de Derechos Políticos, Civiles y Políticos, todos los ciudadanos gozarán sin restricciones indebidas de los siguientes derechos y oportunidades. Participar en la dirección de los asuntos públicos directamente por medio de sus representantes libremente elegidos. Votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal. Tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas del país, el mismo catálogo de derechos políticos. Y ya empezamos aquí con el tema de esta implicación de los tratados que reconocen y tutelan los derechos políticos con los tratados que se hacen cargo del auténtico ejercicio de la igualdad ante la ley de todas las personas, ¿no? Y aquí está la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Ahí, ahora vamos a seguir viendo muchos, pero empiezo con este por estar desde 1969 aprobado en la ONU, en la Asamblea General de la ONU, perdón, y dice, los derechos políticos, en particular el de tomar parte en las elecciones, elegir y ser elegido por medio del sufragio universal, igual el de participar en el gobierno y en la dirección de los asuntos públicos en cualquier país, en cualquier nivel, perdón, y el de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas. Fíjense, un convenio sobre eliminación de todas las formas de discriminación racial de la ONU. Y este tipo de eventos, por ejemplo, este tipo de materias, este tipo de tópicos, son brutalmente sensibles en países como la Unión Americana, ¿no? Hoy en día ellos no terminan de resolver satisfactoriamente todos los problemas de discriminación racial que existen en el país. Aparentemente, desde el punto de vista de los derechos, están empatados, pero ustedes pregúntenle a cualquier
miembro de la raza afroamericana, latinos, porque hay discriminación racial para todos lados, pero particularmente con los afroamericanos y con los latinos. Es una actitud que no se ha remontado por parte de esa sociedad, fíjense, o sea, es un tema, la verdad, muy complicado de entender que sigue existiendo, ¿no? Ahora, insisto, yo solamente a veces hay temas que me rebasan a mí de verdaderamente, ¿no? O sea, si desde luego una persona no elige ninguna de las situaciones de desventaja en la que puede estar, discapacidades, condición racial, casi, casi, hasta cuestiones religiosas, ¿no? O sea, no sé cuál se haya sido su caso, pero a mí me impusieron la doctrina, la religión católica. A mí me obligaron a hacer casi, casi, mi servicio social en mi casa era ser monaguillo o acólito del padre de la capilla de la vuelta de la casa, ¿verdad? Y no hace tanto tiempo. Y bueno, pues desde luego en mi libre desarrollo de la personalidad yo he ido tomando lo que me acomoda y lo que no me acomoda en un uso de mi libertad. Pero hay mucha gente que es tan sensible a ese tipo de límites al desarrollo de la personalidad que los condicionan de por vida, ¿eh? Al menos yo personalmente tengo casos, pero claves, ¿no? De gente que vive atada a ciertos temas y bueno, eso generan, no sé, cargas personales muy difíciles de... Bueno, está el tema de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ¿no? Este que es uno de los temas que creo que mejor se está resolviendo, no se ha resuelto todavía, pero que mejor se está resolviendo, es el tema de la discriminación en contra de la mujer, ¿no? La igualdad de la mujer y el hombre. De este dice, los estados partes tomarán las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país, y en particular garantizarán a las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres el derecho a votar en las elecciones, ser elegibles para los cargos públicos de elección, participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de estas, y ocupar todos los cargos gubernamentales y participar en las organizaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública del país. A esta convención se le une esta y otras más, Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, también de la ONU, del 31 de marzo de 1953, las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de condiciones que los hombres, serán elegibles para todos los organismos públicos electivos establecidos en la legislación nacional en igualdad de condiciones que los hombres, las mujeres tendrán derecho a ocupar los cargos en igualdad de condiciones que los hombres dice Eva Iravet, ¿qué decía? Perdónenme. Dice Eva Iravet, aún está pendiente la elección al cargo de magistrada del Tribunal Electoral de Chihuahua y de tantos más, Eva Iravet. Hay, pues creo que en todos los estados de la República hay por lo menos una vacante de jueces. En Jalisco hay dos vacantes. En Jalisco el Tribunal Electoral funciona con uno. En otros, no diría otros nombres porque no lo sé, pero, o sea, no lo sé con precisión, pero sí sé que 10 o 12 tribunales están trabajando con un magistrado. Y la ventaja del de Chihuahua, por ejemplo, es que están los otros dos magistrados. Entonces ya hay uno, están en funciones. ¿Tú estás ahí en Chihuahua, Eva Iravet? ¿Sí? ¿En el Tribunal Electoral? ¿No? ¿En el Instituto Electoral o dónde? Estoy litigando por fuera, pero estuve en el tribunal y en el instituto. Acabo de estar hace 2 meses, allá estuve con ustedes en el tribunal, en un curso de capacitación interno, y sí, es un tribunal modelo, para los que no lo sepan, aprovecho, no es comercial ni mucho menos, son mis amigos, desde luego los estimo, los aprecio mucho como a tantos otros, pero la magistrada Roxana, es magistrada desde que yo era magistrado, el Tribunal Electoral de Chihuahua es un ejemplo en cuanto a estructura, presupuesto, funcionamiento, capacitación, es un sistema modelo sin demérito los demás tribunales del Estado, de los estados que desde luego que ha tenido desde luego la fortuna de que en el Estado, los gobiernos del Estado han sido sensibles a la importancia de este tipo de órganos y creo que le han dado un espacio en la vida pública muy relevante. Dime, Eva, por favor.
Sí, de hecho, es la magistrada Roxana es la única mujer ahorita que está ese en funciones de magistrada. La convocatoria era dirigida a mujeres, de ahí mi comentario, porque está totalmente pospuesto ese tema de la elección. Sí, sí, pero hay... Y antes eran únicamente hombres. Sí, sí, sí. No, y te diría, desde luego, que además de que estamos en el tema este, pero ya... es común a muchos tribunales, esos están detenidos hoy en día, creo, si mal no recuerdo, están todas las salas regionales, ahora incluso las especializadas, en septiembre sale la magistrada Villafuerte, todas tienen una vacante, y muy próximamente, si no se apuran, pueden llegar a tener dos. Entonces, y los tribunales, lo que hay por lo menos creo que son 65, 70 nombramientos de tribunales locales que están detenidos en el Senado. Esa es una cosa también, no entiendo desde el punto de vista político, pero así están las cosas, porque realmente pues ponen en problema, como le pasa al INAI, ¿no? Hoy en día, ayer platicaba justamente con el doctor Francisco Javier Acuña, que fue presidente del INAI, y ya reciente acaba de salir del instituto, pues que está paralizado el instituto, ¿verdad? No puede trabajar en pleno lo que tiene que trabajar en pleno. Y ese es un tema delicadísimo, que ahí está apartado, no es nuestra materia electoral. Nosotros de momento no tenemos problema y entonces hay 5 magistrados en funciones. Y en los estados, pues sí tienen cada vez mayores problemas, porque les vuelvo a decir, con un magistrado electo, ahí nada más está la posibilidad de tener uno en funciones, pero falta el tercero y en un órgano de 3, 2 no hacen quórum. Entonces ahí el asunto está todavía más delicado. Entonces, el asunto está en que tienen detenidos estos nombramientos. Miren, en el Tribunal de Oaxaca tenemos magistrado presidente, pendientes de designar una mujer y una magistratura mixta. Sí, claramente, así es. Así es, ¿no? Es un tema grave. Y así está. Pero bueno, digámoslo así, creo que el tema de las cuotas de mujeres en ese sentido ya está muy respetado, Eva. Y en general, pues así se están respetando los nombramientos. De hecho, por ejemplo, para la sala superior en esta nueva ocasión, pues se dice, se quedan dos magistradas, se van dos magistrados, pero entonces se quedan sí, 3 magistrados hombres y 2 mujeres. Se dice que la convocatoria de los 2 faltantes van a ser para mujeres, para que quede en su caso 4-3. Entonces está interesante. Ahora, siempre y cuando haya... convocatoria va a haber por parte de la Suprema Corte, a ver si el Senado tiene la capacidad para resolverlos y procesarlos, porque lo que no se puede quedar, la Sala Superior todavía la libra sin nombramientos, porque estando 5, pueden habilitar al magistrado decano de salas regionales para que hagan un 6to, y ese es el quórum que se requiere para la calificación de la elección presidencial, ¿sí? O sea, con 5 pueden funcionar orgánicamente perfectamente. Pero para calificar la elección presidencial necesitan a uno más, y ese uno más se puede sacar por ministerio de ley. Si no hay nombramiento en el Tribunal Electoral, en la Sala Superior, que yo vería que no hay manera para que no pasara, pero pues es que todos los días nos encontramos con cosas que no entendemos, ahí se podría resolver, pero hay muchos tribunales que estarían cojos, y entonces eso mete en un problema crítico a la jurisdicción electoral, porque imagínate que no va a haber instancia previa por falta de integración de órganos. Sería una crisis constitucional, de hecho, que no hemos vivido. Entonces, está esta Convención de los Derechos Políticos Electorales de la Mujer, perdón, déjenme regresarme. Entonces, y luego está este convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, que ya está ratificado en México también de 1990. Y, por ejemplo, este artículo, este convenio, es el que hace que normalmente se inobserve y que todas las reformas relacionadas con cuestiones estatales que afecten a pueblos originarios o pueblos indígenas se caigan por inconstitucionales porque no los consultaron. Dice el artículo 6to, los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente y establecer los medios a través de los cuales los pueblos indígenas puedan participar
puedan participar libremente en la adopción de decisiones en instituciones electivas que les conciernan. Fíjense, este lo platicábamos desde ayer, este es uno de los temas más interesantes y relevantes. Ah, bueno, por ejemplo, en Chihuahua, Eva, y se los platico a todos, hay un caso bien interesante. Todo el mundo sabe lo de esta familia Levarón, donde tuvieron una desgracia terrible recientemente. Bueno, no sé qué tan recientemente, pero hace relativamente poco tiempo, donde asesinaron a una gran parte de su familia de una manera salvaje, una cosa terrible. Bueno, pues esta comunidad de los Levarón pidió a la Sala Superior, pidió al Instituto Nacional Electoral y no con éxito, pero luego a la Sala Superior del Tribunal que los reconocieran como comunidad indígena, como pueblo originario. Y entonces el tribunal, primero lo habían desechado las salas correspondientes, y la Sala Superior le ordenó al Tribunal Electoral de Chihuahua que hiciera los análisis y que determinara si pueden ser considerados como pueblos originarios en términos del artículo segundo de la Constitución para efectos de temas de autoorganización. Y es que dicen que esta comunidad es auténticamente una ínsula en el país, ¿verdad? Incluso en el estado de Chihuahua. Pues para empezar, pues no todos tienen una misma religión, es una sola unidad económica, son autosuficientes. Tú podrás conocer mejor las condiciones, Eva, ¿verdad? Pero me estaban platicando el caso, era que fui en Chihuahua, y la verdad es que me llamó la atención porque de primer momento a mí me parece, independientemente de la desgracia que hayan sufrido y que desde luego lamento y no deseo que le pase a nadie, creo que es condenable y ojalá que agarren a los responsables, pero de ahí a que se pueda considerar como pueblo originario, pues no le veo demasiados elementos, pero pues el tribunal está haciendo todos los dictámenes correspondientes, ¿no? Y pues ya tomará alguna determinación, y seguramente respecto de lo que se determine, pues esa determinación terminará en la Sala Superior. Pero es un caso bien interesante porque pues pareciera que no encajan en este tema de la nación pluricultural, pero ellos alegan que llegaron desde el siglo pasado, desde principios del siglo XX, quizá antes del finales del XIX, y desde ahí se asentaron y forman parte ya de una unidad, insisto, de una comunidad muy definida y pues única en el estado de Chihuahua. Interesante caso donde los haya, ¿verdad? Porque la verdad es que sí, este caso hay que seguirlo con mucha puntualidad, porque además creo que el Tribunal de Chihuahua lleva, no por voluntad propia, sino por toda la cantidad de diligencias, prácticas, dictámenes que tiene que hacer, se va a tardar todavía un poquito más, pero va a tener pues, un año, año y medio para resolver esta determinación. Entonces, insisto, este convenio 169 establece la obligación para que todo este tipo de reformas se establezca una consulta que pueda, para que en su caso, los pueblos indígenas puedan determinar. No quiere decir que la consulta sea vinculante para quien se haga, el órgano que haga la reforma, sino que simple y sencillamente en esa consulta debe de tener pues una consulta efectiva para que las determinaciones que se tomen pues afecten en la medida de lo posible, lo menos el desarrollo de estos pueblos originarios o indígenas, ¿no? Entonces, este es un caso muy, muy interesante y les digo, es parte de las cosas más interesantes de la jurisdicción electoral. Está también la Convención Internacional sobre la Protección de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, también de 1990, donde tienen este tema, fíjense, el artículo 42, los estados parte consideran la posibilidad de establecer procedimientos o instituciones que permitan tener en cuenta el disfrute de los derechos políticos en el estado de empleo si en ejercicio de su soberanía se les concede tales derechos. Digamos, esta también es una norma de buenos deseos, es una norma programática, pero pues está adoptada también por la ONU, México la firmó y pues establece, oye, si quieren, pues denles derechos político-electorales como lo sostiene Hannah Arendt, ¿no? O sea, no sería una cosa descabellada. Incluso en ese contexto de la Asamblea se decía que incluso la nacionalidad, si es que así lo requieren los solicitantes migrantes, ¿no? Entonces, principios generales de los derechos humanos, esto los irán viendo en el transcurso del curso. Yo desde luego hago con una breve conceptualización de los mismos, ¿no?
universalidad, progresividad, interdependencia, indivisibilidad, inalienabilidad. Universalidad: no puede alegarse diferencias en regímenes políticos, sociales o culturales como pretexto para menoscabarlos, ¿no? Es tal como lo dice el artículo primero y segundo de nuestra Constitución. Progresividad: todo para adelante, nada para atrás. Los derechos reconocidos en la Constitución no son los únicos a proteger, son un marco mínimo de derechos que debe de ser complementado y potenciado en los instrumentos internacionales, como los hemos visto. Se dice que son interdependientes, muchos de ellos, desde luego, se tienen que entender en un contexto general, justamente al ser humano como ciudadano, como integrante de una comunidad política, ¿no? Se le tiene que entender este contexto de protección y de reconocimiento de los derechos humanos como que todos los derechos están vinculados entre sí y no se puede tener uno sin ejercer el otro, atendiendo las capacidades específicas de cada quien, ya quedamos, ¿no? Siempre y cuando no esté en tema de una restricción. No se pueden partir los derechos humanos, son derechos plenos, incluso, como lo hemos visto, no se pueden advertir diversas vertientes del derecho, como el derecho a ser votado, pero al final del camino es una vertiente de ese derecho único, que no es que se esté dividiendo su ejercicio, sino que se está reconociendo una parte de lo que comprende este derecho, ¿no? No se puede decir que esta parte es divisible de la otra, no. Y son inalienables, desde luego, pues nadie puede traspasar sus derechos a nadie por ningún motivo y por ningún precio. Entonces, ya quedamos, esto es una como conclusión general, ¿no? El Estado está obligado a respetar, garantizar los derechos fundamentales, lo hemos visto, lo hemos reiterado en muchas ocasiones, y los sujetos obligados en los derechos humanos, en el sistema internacional de los derechos humanos, en la doctrina constitucional de varios países, se establece que naturalmente el primer sujeto obligado para respetar, promover, garantizar los mismos, son las autoridades, el gobierno de los estados nacionales, ¿no? Él es el primer, digamos, correlativo, el sujeto correlativo para el ejercicio y garantía y disposición de los derechos. Ahora, los derechos humanos también, respecto de un criterio que no hemos visto, tienen que ser protegidos también incluso por el tema de de su horizontalidad, tienen que ser respetados también por otros seres privados, por individuos o personas morales de índole privada. Esta es una doctrina alemana que se toma desde finales del siglo pasado y que se llama de la Drittwirkung. Aquí no lo he escrito porque la verdad es que no sé exactamente el término, bueno, la correcta escritura del mismo, pero tiene que ver con que con la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. ¿A qué se refiere este tema? Está un poco alejado del tema de los derechos políticos, pero tiene que ver con los mismos. La horizontalidad quiere decir que, por ejemplo, mi vecino, mi asociación de condóminos, de la que formo parte, desde luego mi empresa, de la que formo parte, puede violar mis derechos humanos, y la horizontalidad de los mismos implica que yo tengo la posibilidad de ir y ejercer mi tutela respecto de la violación que de mis derechos humanos puede hacer también un sujeto particular y no una autoridad específicamente. Este es un desarrollo todavía precario en nuestro país, en los países del continente americano, pero es desde luego hoy en día uno de los temas que más relevancia ha adquirido. Y en efecto, ¿no? O sea, estas doctrinas del derecho administrativo se han quedado cada día más insuficientes para llegar justamente a la eficacia plena, por ejemplo, de mi derecho al libre tránsito de las personas, a mi derecho a disfrutar mi propiedad, y de ahí todas las restricciones, por ejemplo, que en materia de sonido o de reglas comunes, por ejemplo, se establecen por parte de las organizaciones o asambleas de locatarios o condóminos de un grupo de condóminos específico, ¿no? Donde a veces las limitaciones y restricciones que se exigen pueden ser violatorias de derechos humanos. Por ejemplo, en los clubes sociales deportivos muy fifís, como se les llama o dice en términos coloquiales hoy en día,
por ejemplo, no permiten que la gente esté tatuada, ¿no? Los que estén tatuadas no pueden entrar al club. Los que vayan en mangas de camisa o las mujeres que vayan en determinada vestimenta. Ah, caray, esa restricción es constitucional respecto de cómo yo me visto, de cómo yo me ostento públicamente. Pues evidentemente no. Pero, ¿y quién es el que está violándolo? ¿La autoridad? No, lo está violando una entidad de derecho privado. Y entonces tenemos que ir y identificar y violar y poder, perdón, tratar de exigir que ese derecho no sea respetado. Aquí, por ejemplo, en Guadalajara hubo un caso muy sonado donde de un club específico expulsaron a un miembro de una familia porque de repente un día llegó todo tatuado de los brazos y la espalda y tal o cual cuestión, y lo suspendieron de sus derechos. Y emprendió un litigio de índole civil, y el litigio de índole civil, pues evidentemente no le dio la razón. Al final del camino, en los estatutos está comprendido este famoso tema de no reservamos el derecho de admisión, ¿verdad? Y entonces, y para que admitas, tienes que cumplir estas reglas, y él llevó el juicio a la justicia federal, se lo desecharon, y está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Primero está en la comisión para verificar este tema, y va a ser uno de los primeros casos, pronto, bueno, no pronto, porque son litigios muy largos, pero es un litigio estratégico que tiene que ver con esta eficacia horizontal de los derechos humanos. Este club está violando mis derechos humanos porque no me puede negar la entrada por estas condiciones específicas. Y está bien interesante el tema, ¿eh? Fíjense cómo la amplitud de esta teoría de los derechos humanos está llegando hasta allá, ¿no? Y esto es lo que decía, el efecto horizontal de los derechos humanos frente al tradicional efecto vertical de los mismos, ¿no? El efecto vertical es esta violación que se hace por parte de las autoridades del Estado, y el efecto horizontal es el efecto de la influencia que los derechos fundamentales tienen en las relaciones jurídicas entre particulares. Compañeras, compañeros, yo con esto terminaría estas clases introductorias, estos conceptos preliminares, desde luego su diplomado, y en el que seguramente nos encontraremos más adelante. Iremos ya desahogando todo este tipo de conceptos de manera muchísimo más detallada y fundamentalmente de su protección y su tutela en la jurisdicción electoral, casos emblemáticos, en fin. He tratado yo un poco de, aunque sea introductorio, pues de darles un poco de todo, ¿no? De incluso de casos prácticos, etcétera, etcétera. Pero pues desde luego este apenas está arrancando este, falta mucha carne. Y espero que como clases introductorias o una visión general de los derechos políticos como derechos humanos, pues esta clase haya sido de su provecho. Espero que haya sido clara y desde luego que haya atendido a sus expectativas. Les agradezco mucho a todos su atención, su participación, muy inteligente y muy pertinente. Y bueno, pues por aquí nos seguiremos viendo, compañeras, compañeros. Si nadie quiere hacer el uso de la palabra. Muchas gracias, gracias a todas, a todos. Que tengan un excelente principio de fin de semana, pues porque ya auténticamente, como se dice, pues ya este jueves ya es un viernes chiquito, y que todos tengan feliz fin de semana. Gracias a todas, a todos, ¿eh? Por aquí nos estaremos viendo. Gracias a todos, buen día. Gracias a todos. Gracias, Cristian, hasta luego. Gracias. Ya, doctor, hasta pronto. Que está bien.